Comenzamos este tercer bloque. El día de ayer, la Escuela Roque Sáenz Peña llevó a cabo su quinta muestra, dando el cierre del año 2024. Nosotros hicimos el mural que está al lado de los baños y después lo hicimos en las hojas. Acá ahora estamos pintando, ahí sacamos fotocopia para que después pinten ahí. Los que no terminaron de hacer los dibujos los pueden seguir pintando ahí. La idea la tuvo la señora Cora para adornar un poco nuestro cuadro. Nosotros acá hicimos unas botellas que serían juegos que son reciclados. Hicimos un molinete que gira. Bueno, hoy tenemos la quinta muestra de la Roque, en la cual los estudiantes muestran experiencias significativas y aprendizajes de algunos de los temas que han trabajado en este ciclo lectivo. Además de los trabajos, ¿qué más tendremos? Bueno, vamos a poder tener también numeritos artísticos, hay también un programa periodístico que pueden visitar, está el Rincón del Arte, así que bueno, estamos en una noche muy linda hoy. Thank you.
fin de semana, disfruta del mejor entretenimiento en Sensa, la plataforma móvil para ver contenido en vivo y on demand. No te pierdas estas películas y series. Los sabores de la playa transportan al paraíso. Las mejores recetas de Alex Ruiz están en Cocina de Mar, Pacífico por el Gourmet. Las fugas más épicas de la historia son protagonistas en la nueva temporada de Grandes Escapes con Morgan Freeman por History Channel. La violencia disfrazada de amor y una decisión de vida. La película Romper el Círculo con Blake Lively está en HBO. El peligro vuelve a tocar la puerta de un matrimonio obsesionado con casos policiales. Based on a True Story estrena su segunda temporada en Universal Premiere. Disfrútalas también en todos tus dispositivos con Sensa. Recuerden que esta noche y mañana a las 21 horas reviviremos los festejos del 154 aniversario de General Roca. Antes de finalizar, quisiera agradecer a Prendas Piru de Piru de Menaldo que me viste en cada programa. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva emisión de Acercándonos.